De la noche a la mañana, bailador y bailadora, cantador y cantadora, arpa, requinto y jarana, es fiesta veracruzana, fandango de la alegría hasta que amanece el día, cuánto gusto se derrocha, es la tradición jarocha, jolgorio y algarabía. Cuando llegaron los españoles a México y a América, trajeron con ellos sus tradiciones culturales. Y así llegaron las canciones, los versos, la poesía tradicional. Y entre esas formas tradicionales de hacer canciones y poesía, llegó la décima Espinela, para ser exactos, porque fue Vicente Espinel, un poeta español, quien la perfeccionó. Eso ocurrió por ahí del siglo XVI-XVII. Desde entonces en México se cantan, se escriben, se recitan, se declaman las décimas espinelas. Ahora les vamos a dar la receta para cocinar una décima espinela. Se llama décima porque tiene 10 versos seguiditos, organizados de una manera muy particular. Les vamos a decir los ingredientes. Necesitamos primero 4 rimas diferentes. Vamos a utilizar la rima Ana, la rima Hora, la rima Ia y la rima Ocha. Ah, ¿y qué es una rima? Bueno, miren, existen palabras que suenan igualito, al final de las palabras suenan igualito. Y entonces decimos que una rima con otra, ¿verdad? Entonces estos finales que se oyen igualitos unos con otros se llaman rimas. Ahorita lo vamos a ir escuchando. En segundo lugar, necesitamos 2 redondillas octosílabas, 4 versos o renglones. Las redondillas son cuartetas, es decir, es una estrofa, un conjunto de 4 versos o renglones. La particularidad es que las rimas en estas redondillas aparecen, los sonidos igualitos aparecen en, primero en el verso 1 y 4 y después en el verso 2 con 3. Ahorita lo vamos a ir viendo, van a ver. Ahí tenemos 8 versos en total. Después necesitamos 2 versos individuales, octosílabos, un verso o renglón cada uno. Se llaman octosílabos todos estos versos que utilizamos porque el renglón completo necesita 8 sílabas. Se escuchan 8 sílabas cuando uno los dice. Tarararararara. Una sílaba es un golpe de aire con sonido. Tarararararara. Ahí son 8 golpes, 8 sílabas. Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, aquí están desglosados los ingredientes para hacer nuestra décima espinela. Tenemos 4 rimas diferentes. Tenemos la primera subrayada, destacada en color amarillo, ¿verdad? Tenemos Ana, que está al final de las palabras mañana, jarana, veracruzana. Después tenemos la rima Hora, que está al final de las palabras bailadora y cantadora. Tenemos también la rima Ia, que está al final de las palabras alegría, día, algarabía. Después tenemos la rima Ocha, que aparece al final de las palabras derrocha y jarocha. Bueno, miren, ya tenemos aquí desglosada, incluida la redondilla 1 octosílaba. Son 4 versos, miren, 4 renglones, pero están organizados como lo pueden apreciar. De la noche a la mañana, bailador y bailadora, cantador y cantadora, arpa, requinto y jarana. Se dan cuenta que las rimas amarillas están juntitas. Ana, jarana es el verso 1 con el verso 4. Y después, hora y hora en bailadora y cantadora. Es decir, los extremos y los que están en medio. Los extremos riman en amarillo y los de en medio riman en azul. Tenemos la segunda redondilla, redondilla 2 octosílaba. Aquí son 4 rengloncitos que dicen así. Hasta que amanece el día, cuánto gusto se derrocha. Es la tradición jarocha, jolgorio y algarabía. Ahí están claritas las rimas verdes, día y algarabía, ¿verdad? Y las rimas rosa mexicano, ocha con ocha, de derrocha y jarocha. Ahí están.
Después traemos el primer verso individual, octosílabo. Es fiesta veracruzana, al cual le aplicamos la rima amarilla Ana. Traemos el segundo verso individual, octosílabo, que dice fandango de la alegría, ahí con su rima IA en verde. Ahora vamos con el procedimiento para cocinar nuestras rimas, nuestro poema, nuestra décima espinela. Colocar la redondilla 1 en lo alto de la página y la redondilla 2 algunos espacios más abajo. Ahí están, miren, ahí están las dos redondillas, una más abajo que la otra. Vamos a decirlas, miren, de la noche a la mañana, bailador y bailadora, cantador y cantadora, arpa, requinto y jarana. Y después más abajo dice, hasta que amanece el día, cuánto gusto se derrocha, es la tradición jarocha, jolgorio y algarabía. Ahí. Vamos a la siguiente instrucción. Colocar el primer verso individual, rima amarilla, debajo de la primera redondilla. Ahí está, señalada con una flechita, ¿verdad? Justo debajo de la rima amarilla hay otra rima amarilla que es el primer verso individual. Es fiesta veracruzana. Y abajo está la segunda redondilla, ¿verdad? Después viene la siguiente instrucción. Colocar el segundo verso individual, rima verde, arriba de la segunda redondilla. Y aquí lo tenemos señalado con su propia flechita, fandango de la alegría. ¿Se dan cuenta que verde con verde? Aquí, ajá. Entonces, el primer verso individual es el verso 5 y el segundo verso individual es el verso 6. Ajá. Si los contamos de uno en uno, de arriba hacia abajo. Después vamos a cerrar los espacios para que queden todos los versos unidos, muy juntitos. Y aquí están, miren. Vamos a decirlos. De la noche a la mañana, bailador y bailadora, cantador y cantadora, arpa, requinto y jarana, es fiesta veracruzana, fandango de la alegría, hasta que amanece el día. Cuánto gusto se derrocha, es la tradición jarocha, jolgorio y algarabía. Ahí quedó cocinada nuestra décima espinela. Ahora, solo nos queda disfrutar cantando o recitando la décima completa en fiestas, reuniones y ceremonias. Y luego, seguir haciendo más décimas, cada vez más hermosas. Pero, ¿y cómo suena cantada nuestra décima que se llama fandango? Pues suena así. Fandango. De la noche a la mañana, bailador y bailadora, cantador y cantadora, arpa, requinto y jarana, es fiesta veracruzana. Fandango de la alegría, hasta que amanece el día, cuánto gusto se derrocha, es la tradición jarocha, jolgorio y algarabía. Hola, yo soy Lidia Zaragoza y en este segundo encuentro de la Mate y el Sensontle, yo les quiero compartir un cuento, relato de tradición oral que aquí en México se cuenta y también se canta. Fíjense ustedes que había una vez un polluelo, o más bien un pajarraco, que pobrecito, desdichado, traía cargando dos desgracias, todo desplumado y con las pocas plumas que traía, que eran bastante opacas y de un tono que a ninguna pajarita atraían, hacían que este pobre anduviera por ahí canta que canta, a ver si así alguna le hacía caso, pero tampoco, y es que en realidad cantaba también muy, pero muy mal. Este pajarraco decidió alejarse de todos los demás y andando encontró de repente en su camino una laguna que antes no había visto, de un tono azul turquesa que le atrajo demasiado, y claro, quiso acercarse, se asomó y se espantó. ¡Ah! Claro, vio su reflejo, y recuerden ustedes que era muy, pero muy feo.
¡Ay! ¡No puede ser! La verdad es que con estas desgracias, lo único que me queda es por lo menos no estar mugroso. Así que este pajarraco decidió echarse un clavado, ¡pum!, y darse un buen baño. ¡La, la, la, la! Lo que no sabía este pobre pajarraco es que muy cerca de ahí alguien lo estaba mirando. Un coyote que tras un arbusto lo observaba. Pero antes he de decirles que este coyote tenía las mismas desgracias que el pobre pájaro. Sí, era muy, pero muy feo. Su pelaje no es como ahora lo conocemos. Era de un tono verde, opaco, oscuro, que a ninguna coyotita atraía. Y aparte de esto, el pobre coyote tenía hambre. Días y días había pasado sin comer. Por eso entenderán que cuando vio a aquel pájaro con todo y que le pareció también muy feo, decidió calmo y paciente esperar y esperar. Y cuando saliera, ¡jum!, se lo iba a tragar. Pero miren ustedes, que en cuanto el pajarraco decidió salir del agua, algo extraño sucedió. ¡Ya! Todas las plumas, las pocas y feas plumas que tenía, se le habían caído. Estaba pelón. ¡Ay! No puede ser. Una desgracia más. Aquí me quedaré y no voy a salir hasta que me vuelvan a salir mis pobres plumas. Y se fue a esconder detrás de un cactus. El coyote también estaba asombrado. ¿Vieron eso? Bueno, en algún momento tendrá que pasar por aquí y así me lo voy a comer. Y miren ustedes que ya no lo voy a tener que desplumar. Pero tuvo que esperar demasiado. De hecho, toda la noche, porque el pajarraco no quiso salir. Y ahí durmieron ambos, uno por allá y otro por acá. Y al otro día muy temprano, al pajarraco lo despertó el frío que lo congelaba, que sin plumas padecía todavía más. ¡Ay, esto es muy difícil! Creo que la única manera de no sentir tanto frío es volviéndome a meter al agua. ¡Plash! Y lo hizo. Esto despertó al coyote, que desde el otro lado observó. Les dije, mírenlo, se está bañando otra vez. Así me lo voy a comer más limpio aún. Y el pajarraco, después de que hubo terminado, salió de la laguna y la la. Ahora tenía hermosas plumas de color azul turquesa. ¡Wow! ¡Soy hermoso! Y ni tardo ni perezoso, se fue volando. Seguramente alguna pajarita, en cuanto lo viera y él le bailara, lo aceptaría. Mientras tanto, el coyote, pues se imaginarán cómo quedó. ¿Vieron eso? ¡Era hermoso! ¡Guapísimo! ¿Cómo lo hizo? Nada más se... ¡Oh, claro! Se metió a bañar a esta laguna y bueno, tal vez yo tenga la misma suerte y ya después buscaré qué comer y buscaré una coyotita. ¡Sí, sí, sí! ¡Lo voy a hacer! Y el coyote, aunque le costó trabajo, se metió a la laguna. ¡Tremendo chapuzón! Y ya estando ahí, después de sentir que se ahogaba... ¡Ah! Me llega nada más acá. Disculpen ustedes lo dramático. Ahora me bañaré. ¡La, la, la! Todito se bañó y después de un rato salió. ¿Y qué creen que le pasó? ¡Exacto! ¡Completamente pelón! ¡Ay, qué frío hace! Tuvo que hacer lo mismo que había hecho el pajarraco. Se quedó esperando, e incluso en el mismo sitio, para que surtiera el mismo efecto. Y al otro día muy temprano, tembleque y todo, ¡me tengo que volver a meter! ¡Y seguramente funcionará! Lo hizo. Ahí de nuevo se bañó, y después de un rato, salió de la laguna y... ¡Sí! Le habían salido sus pelos de un color azul turquesa precioso. ¡Sí, lo logré! ¡Ahora soy guapísimo, hermoso! ¡Allá voy, coyotitas! Y salió corriendo, corriendo el coyote, tan contento. Subió la montaña, aquella que tenía que cruzar para llegar a donde encontraría a los demás coyotes y coyotitas. Pero cuando iba de bajada, ¡ay, wow! Se cayó. Y se fue rueda que rueda, rueda que rueda hasta abajo. Y todo su pelaje se le llenó de polvo y tierra. ¡No! ¡No, no, 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 no puede ser! ¡Yo era de color azul! Pero ya no.
Ahora era del color de la tierra. Café, marrón, en sí tantos colores como la tierra tiene. Y por más que hizo, ya no se le quitó. Ustedes pensarán que debió regresar a donde estaba la laguna. Créanme que lo hizo, pero de tan mágica que era, simplemente desapareció. Por eso es que desde entonces, los coyotes tienen el color que les conocemos. El color de la tierra. Y colorín colorado, este cuento en realidad ya se hubiera acabado. Pero ¿qué les parece si con la suerte de amor y dicha que tuvo el coyote cuando encontró a una coyotita con la cual comió un montón de pajaritos más, bailamos justamente el son del coyote? ¡Allá vamos! ¡Uah! Amigos y amigas, mi nombre es Aníbal Hoyos y el día de hoy quiero contarles otra historia totonaca. En esta ocasión vamos a hablar de los animales, pues cuentan los abuelos totonacos que en el principio de los tiempos los dioses crearon el mundo, a los animales y a las plantas. Y a los animales, a cada uno le entregaron un traje. Un traje que ahora conocemos como sus plumas, sus escamas, su pelaje. Y hay quien dice que en aquel entonces el plumaje, el traje más bello de la creación, era el de Puyut, el tapacaminos. Y tenía él unas plumas preciosas, de colores hermosos, un penacho en la cabeza y su cola era como un abanico precioso y elegante. Todo el mundo lo adoraba, no solo por su belleza física, sino porque además Puyut era muy bueno. En cambio, dicen que el pavo, él, por desgracia, tenía el peor de los trajes de la creación. Estaba sucio, descuidado, muy apestoso y revuelto. Y era su culpa, no lo sabía cuidar. Pero eso cambió en una ocasión cuando se encontró a Puyut y le dijo: «Caballero, buenas tardes». «Ah, buenas tardes, caballero», le dijo Puyut. «¿Cómo está usted?». «Pues bien, bien, caballero. Fíjese que un poco triste, porque la ardilla me ha invitado a su fiesta. Y yo tengo muchas ganas de ir, caballero, pero... ¡ay, con este traje! Con este traje tan feo, no creo que sea buena idea». «¡Ay, caballero!», le dijo Puyut. «Si yo pudiera, le prestaba el mío. Y bueno, sí puedo, pero es que... mire cómo tiene usted su traje y mire cómo tengo el mío». ¡Ah! Se sorprendió el pavo. «¡No, no, no, caballero! Déjeme decirle que este traje así ya estaba cuando a mí me lo dieron el día de la creación», mintió el pavo. «Le juro que yo lo he cuidado lo mejor que he podido, pero ya venía así de malo. Le juro que si usted me presta su traje, yo se lo regreso impecable». «¿Seguro, caballero?». «Sí, sí, por supuesto que sí, además somos muy buenos amigos». «Bueno, eso es verdad». Se intercambiaron trajes, eso sí. Como los zapatos de Puyut estaban limpiecitos, le dijo que esos no se los prestaba. Y a regañadientes tuvo que aceptar el pavo. Él se fue a la fiesta de la ardilla con el traje de Puyut y Puyut se quedó con el traje del pavo a esperarlo en medio del camino. Para que no se ensuciaran más sus zapatos, hizo un hoyo en la tierra, se acomodó y ahí se sentó a esperar a que llegara su amigo, aquel fino caballero que quería mucho. Y el pavo llegó
a la fiesta de la ardilla y ahora sí se estaba pavoneando de un lado a otro. Todos le admiraban su belleza y él dijo que a partir de ese momento nunca más lo llamarían pavo. A partir de ahora sería el pavo real. Así es, así como lo oyen. Y él dijo que las plumas, el traje de su amigo, a él le quedaban mejor. Y decidió quedárselas. Se fue a otras fiestas, se fue por otros caminos para presumir su traje. En cambio, Puyut se quedó ahí, en medio del camino, a esperar, con aquel traje sucio, gris, apestoso y revuelto, con esos pestaños largos y caídos, tristes, esperando su traje. Y déjenme contarles que yo siento que hay algo de verdad en esta historia, porque si uno anda por los caminos, por el monte de la región Totonaca, es muy probable que ahí, a la mitad del trayecto, ustedes se encuentren a un pequeño pajarito. Un pequeño pajarito con unas plumas cafés revueltas, unos ojos tristes, con las patas enterradas para mantenerlas porque es lo único bonito que le queda. Y los va a mirar y les va a decir: ¡Caballero! ¡Caballero! Esperando que ustedes sean aquellos buenos hombres, aquellos buenos seres que le regresen su traje tan amado. Pero cuando se da cuenta que no es así y que en verdad su amigo lo ha traicionado, el pajarito saldrá volando y llorando. Y es por eso que el pavo tiene unas plumas preciosas, pero las patas muy sucias. Esta es la historia del pavo real. Sin más, yo me despido, no sin antes decirles, eleven anclas, porque me voy volando hasta Papantla. Gobierno de México.